Guayaquil, 15 de agosto del 2045. Querida nieta, hoy, en tu cumpleaños, me puse a hojear el viejo álbum de fotos. Hay recuerdos tuyos desde cuando apenas eras una bebé. Una de esas fotos me recordó a la vez que me preguntaste que de dónde yo sacaba tantas energías para hacer lo que hago. Abuelita, ¿cómo puede usted ayudar a los enfermitos cuando yo, que soy joven, me canso? Mi niña, eras muy ingenua en esa época, así que no te compliqué la explicación. Te conté un cuento. Un cuento en el que los personajes se remontaban al comienzo de los tiempos. Hace mucho tiempo, mi niña, te dije, no existía nada más que oscuridad. Hasta que un ente generoso nos obsequió todo lo que tenemos. Nos regaló el sol, las plantitas, los caramelos que tanto te gustan. Y bueno, nos trajo el mundo a nosotros. Luego, nos envió a su hijo, pero lo extrañaba tanto que lo regresó. A cambio de él, nos encargó a otra partecita. Una partecita muy especial. ¿Cómo sabes todo eso? Me preguntaste inquieta. Cuando yo era niña, creo que por aquí estaba... ¡Ah! Aquí está. Mira, aquí te pongo una foto mía. En fin, en mi escuelita me enseñaron sobre el Espíritu Santo. ¿La palomita? Me preguntaste. Sí, qué lista eras ya. Todas mis amigas tenían un santito. Una personita a quien le pedían ayuda, pero yo se la pedí a mi palomita. Porque ella nunca me falló. Y es por ella que tengo toda esta energía para ayudar. Luego, me preguntaste si solo me la daba a mí. No, yo había visto personalmente cómo había actuado en el corazón de miles de personas cuando una vez, hace mucho tiempo, un temblor malo nos hizo daño. Pero no entiendo por qué te cuento esto, porque ni siquiera habías nacido en esa época. Bueno, mi niña, de regalo de cumpleaños, te recuerdo la razón de mi ser, el motivo de mis energías, de mis fuerzas y de mi voluntad de ayudar siempre. De verdad, espero que a ti, al igual que a mí, el mismísimo Espíritu Santo de Dios te conceda sabiduría para ayudar. Es más, fíate de Él por toda tu vida, pues te digo de experiencia propia que esa palomita sí es de confianza.